Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Sean bienvenidos a un video más de Dragon City. El día de hoy, 15 de febrero del 2020, un día el Día de los Enamorados. Seguimos con el evento de San Valentín. Y a 3 días de lo que empezó, lo que es estos eventos de los mensajes de caramelo. Lo que es el evento de San Valentín en la Isla Torre Chocolate y la Isla Puzzle Bombón. Seguimos con lo que es este evento de potenciar al dragón, más ofertas de comida en la tienda para los que quieren seguir avanzando y conseguir los 120 o 320 dólares de dragón diabólico. Seguimos con el dragón titán ahí en oferta. Acá seguimos acá con la prueba temporal, ya le queda menos de 16 horas esta prueba temporal de moneda zorra. Seguimos con las pruebas titanes para potenciar al dragón titán metal, perdón, titán de metal. Y con el combate heroico 1, combate heroico 2, que no pude avanzar nada porque no tengo al dragón Franky, ya repetido. Lamentablemente, ayer terminó lo que fueron las en el teledragón. Lo que era las monedas zorre, yo pensé que el día de hoy nos iban a dar movimientos puxel, pero no, nos van a dar comida con algunos que están avanzando con lo que es este evento de combate heroico 1, combate heroico 2, le viene bien, aunque a mí me hubiera gustado que me dieran fichas puxel o movimientos puxel. Esperemos que el día de mañana, cuando se acabe lo que es la prueba temporal de las monedas zorre, nos den movimientos puxel para avanzar. Y bueno, vamos a avanzar, vamos a ir avanzando lo que es este evento de la isla Puzzle Bombón. Como ven, está avanzando ahí. Ya reclamé mis primeras 500 monedas torre, las primeras orbes del dragón rosquilla y del dragón repostero. ¿Cuándo no los vieron? Y algunas que otras esencias. Ahora me voy a ir por el dragón Cool Cake para yo ya tengo ese dragón, pero para mala suerte tengo que conseguirlo porque antiguamente, no sé por qué ahora han hecho ese cambio, dejaban lo que era el dragón, en ese caso el dragón bombón, antes lo ponían en las anteriores islas Puxel, el dragón principal, el nuevo dragón al inicio, que me gustaba. Pero ahora han vuelto a poner a otro dragón reciclado, como el dragón Cool Cake, que es el más reciclado que mandaba a hacer. Yo lo tengo ya, creo que ya en diferentes eventos lo he conseguido. Y ya, bueno, no me queda otro más que avanzarlo porque quiero conseguir uno, el dragón bombón, y dos, el dragón corazón de caramelo. Bueno, ahí vamos a avanzar. Acá reviente esto. Vamos a ver si... Bueno, quiero también conseguir lo que son monedas zorro porque ya quiero ir avanzando en lo que es la isla Perro Chocolate. Acá podemos conseguir 5.000 monedas zorro. Lamentablemente, el día de ayer sí conseguí todas las monedas zorro de la isla Teledragón. Lamentablemente digo porque no me salió ninguna de las 5.000 monedas zorre, no me salieron. Ahí escuché, he visto algunos que algunos que sí le ha salido. Yo ahorita estoy de malas, no me sale nada con eso de esas de ofertas que te salen 1.000 monedas zorre o 1.000 monedas laberinto o 100 gemas. No soy de buenas con eso. No me sale ni una de esas. No tengo suerte ahorita, ni siquiera con los cruces. Pero igual le seguimos dando duro y parejo al juego. No nos animamos. Y bueno, el día de ayer liberé todo el mapa de la isla Torre Chocolate. Ya saben lo que nos espera. Los mensajes de caramelo que podemos conseguir. Si es que quieres conseguir el dragón, el huevo legendario con la palabra Fuchs, abrazo, o lo que son las esencias Reque y los orbes comodín,
con la palabra love you o te amo, o si quieres conseguir el dragón goloso, el nuevo dragón exclusivo de este invento de San Valentín, con la palabra Dragon City. Por ahí creo que me he visto unos comentarios de alguien que ya consiguió formar la palabra hooks, pero que no les no me han dado lo que es el huevo legendario. Bueno, ahí lo único que yo mencioné es que si quiere reclamar lo que es su huevo legendario, formar la palabra, tiene que reiniciar el juego. No sé si habrá hecho eso y aún así no le han dado lo que es el premio, el huevo legendario. Lo único que le recomendaría ya sería que se queje o se comunique con los soporte técnico de Dragon City, porque de lo contrario, si te quedas esperando, yo tengo una mala experiencia con eso. A veces no me daban lo que son los premios, skins, dragones, orbes, y por esperar no me reconocía nada, solamente un mensaje de disculpa, pero al final no te dan nada. O sea, te recomiendo que si reinicias el juego y no te dan lo que es el juego legendario, no esperes a que te lo den, sino ponte en contacto con el soporte técnico para que te solucionen el problema, porque si no, al final no vas a conseguir nada. Bueno, 40, 38, solamente unas disculpas, nada más, pero eso de qué sirve. Listo, chao. Ya con eso ya 50 orbes de dragón rosquilla. No lo tengo, de dragón rosquilla. Me va a servir para poder invocarlo. Y el dragón reposero lo conseguí en uno de, viendo videos en la isla, la envenecida, la antigua, en la ya inexistente isla Obsequios. Ahí cuando hubo eso de ver videos y conseguí ese dragón reposero, bueno, pues ahí lo conseguí. Entonces estas orbes me van a servir para potenciarlo rango 1, rango 2. Bueno, ahí vamos a limpiar esto. Creo que voy a limpiar los macarons. ¿Sí? ¿No macarons? Estoy medio desfasado con los dulces. Estos parecen cupcakes. Cupcakes y macarons, 14 macarons, 23 cupcakes, bombones de chocolate, caramelos, perfume, no sé qué cosas son estas de acá. 9 bombones, creo que son, sí, bombones. Y no, ahora son 6. Y conseguimos otras 50 orbes, no, 50 monedas torre. Para que, como dije, quiero avanzar ya este evento. Hablando de eso, ya como estaba mencionando, el día de ayer liberé todo lo que es el mapa y quería hacer una corrección en lo que era, me ha mencionado, ya vamos en 500 monedas torre, reclamamos que en la primera parte donde encontramos lo que son la primera palabra, dije que lo íbamos a poder conseguir fácilmente. Igualmente conseguíamos lo que eran 7 cajas de corazones. Bueno, ahí quería hacer una corrección, ya que primero tienes que llegar a la cima para poder conseguir las 7 cajas y lo que son los la palabra, la primera palabra, ya que está todo cerrado, no lo van a poder conseguir. Y bueno, mencionar que llegar hasta la cima y conseguir al dragón fundido de chocolate solamente está costando 23.000 monedas zorra. Eso si tienes suerte y no te tocan puras unos, porque ahí agrégale ahí unos 1.000 o 2.000 monedas zorra más, y es que eres un piña como yo, un piña, uno que no tiene suerte. Ya, dragón cupcake reclamado, primer dragón. Luego ya viene lo que es el dragón algodón de azúcar. No me interesa el dragón algodón de azúcar, ya lo tengo.
Solamente voy a reclamar lo que son monedas zorro ahorita y dejar pasar. Ahí tengo dos estrellitas. Voy a usarlas para el próximo dragón que se viene, que es el dragón bombón. Y bueno, como estaba diciendo, son 23.000 monedas zorro para llegar hasta la cima, solamente consiguiendo al dragón fundido de chocolate. Acá no hago nada porque si no desaparezco. Me quieren hacer daño a mi pobre estrella. 9282. Wow, un movimiento ya casi equiparé, no sé. ¿Conseguiré el dragón fundido de chocolate? No, el dragón fundido de chocolate y el dragón algodón de azúcar. Bueno, vamos a avancemos, porque yo quiero conseguir lo que es estas orbes de dragón repostero y de lo que es esta de acá. Vamos a ver esto. Lo que es el cofre de comida, no, sino seguir avanzando en la tercera fila para conseguir las monedas torres. Bueno, iba diciendo que son 23.000 monedas torres solamente el camino hasta el dragón fundido de chocolate. No que son 23.000 monedas torres consiguiendo todos los mensajes de caramelo, no. Es ahorita sí avanzar, está bien pesadito. Llegar a la cima y conseguir lo que es las orbes, todo. Ya, no solamente el dragón fundido de chocolate, sino con las orbes son 23.000 hasta 25.000 monedas torre. Así que, otra estrella, qué suerte. Otra estrella. Acá vamos a mover esto. ¿Estamos bien? ¿Bien? Acá vamos a mover esto acá y a ver. 74-67, sí creo que puedo conseguir el dragón algodón de azúcar, pero nada, vamos a dejarlo hasta acá el video. Y bueno, ya corregido eso. Ya perdí una estrella, no me di cuenta. Me hubiera dejado hasta ahí, pero todavía me quedan dos estrellas. Bueno, corregido eso, ya saben, tienen que llegar hasta la cima, una catapulta y les va a llevar hasta la parte de abajo donde van a poder conseguir la primera palabra y 2-7 cofres de corazones que contienen más letras. Y ya saben, son 23.000 monedas zorro para conseguir el dragón fundido de chocolate. Solamente para conseguir el dragón fundido de chocolate. Ya depende de ustedes si quieren conseguir las palabras, ya es más gasto. Bueno, ya nos dejamos hasta aquí. Voy a seguir avanzando esto, haciendo más misiones, matando acá botellas de arena. Bueno, si les gustó el video, les gustó el contenido, no es nuevo, te invito a que suscribas, botón rojo en suscripción, me ayudas bastante para que este canal siga creciendo cada día más y pueda seguir andando a más personas. Te invito a que dejes un like a este video, así me ayudas a mí a crear, estoy subiendo más contenido, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un video. Comparte este video en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, porque esa comunidad sigue creciendo cada día más y puede ser una más personas. Y ya nos veríamos en un próximo video, de repente ya consiguiendo al dragón bombón, ya que voy a avanzar a este dragón bombón de azúcar, tengo que darle de baja para poder avanzar en mi camino de conseguir al dragón corazón de caramelo, que es el único dragón que me interesa. Se despide su amigo Master Rosita y nos vemos hasta un próximo video. Chao a todos.